A ver, digan todos, ¿cómo le ponemos? Que salga bonito. Polito, polito, mi guardián chiquito, donde más salida se canta polito. Polito, polito, mi guardián chiquito, como el cielo volando bajito, me busca ese nombre. ¡Canten todos! ¡Me suena bonito! A ver, quieren repetirlo pero con las manitas arriba todos. A ver. Polito, polito, mi gorrión chiquito, me venga a salir así ya, abuelito. Polito, polito, mi gorrión chiquito, se va por el cielo volando. Y esta canción, no se les olvide, está dentro del triple cassette de los Beeps, que ya está en todas las discotecas Estrellas de Oro y en esa gran cadena de supertiendas donde todos los caminos les conducen. ¿Cómo se llama? Ahí en Soriana, exactamente. Bueno, pues digo, ahí lo pueden encontrar súper, súper, como puso ahí el señor Tapia, súper barata. Es más, si lo quieren aquí, Popis, parece que anda haciendo una promoción también, ¿eh? Ya saben, el super cassette de los Vips va a ser, yo creo, el lanzamiento del año 89, y estén pendientes porque ya viene el segundo triple cassette también. Así es que hay cosas muy bonitas que van a suceder en esto que será el evento número 17 de los Vips, que ya se acerca el aniversario de los Vips. Estén muy pendientes. Por lo pronto, aquí van a continuar ustedes con la diversión, porque ya está aquí la super chica del Escuadrón Verde, y quien le envía una felicitación a Adrián Peña, porque también ya es un gran estrella de allá de Televisa. Le mandamos un saludo a Adrián Peña, el rey del rock and roll. Vamos a darle un aplauso fuerte a Adrián Peña. Adelante, Liliana, vámonos. Atención, Escuadrón Verde. ¡Presente! Vamos a prometer que al salir de casa no nos vamos a ir a jugar en medio de la calle, sino al contrario, nos vamos a ir a las plazas o a los parques, que son los sitios donde... No se rían, donde debemos de jugar, porque en las calles, debido a que vamos a andar jugando en medio de la calle, hay demasiados coches, por eso existen después los accidentes. Así que vamos a prometer todos que nunca vamos a jugar en la calle, solamente en las plazas y en los parques, ¿lo prometemos? ¡Sí! ¡Correcto! Cumplimos con nuestra obligación y ahora vamos a la diversión, así que todos... Marinado en su exquisita fórmula exclusiva. Hasta que pruebes un sabroso pollo loco y verás que es un banquete el que tú te vas a dar. El pollo loco. Sabrosísimo. La salud de tus hijos puede ser... En el menos de 5 años, llévalos a vacunar contra la poliomielitis. 25 de febrero. Primer Día Nacional de Vacunación Antipoliomielítica. Pero muy fuerte, a ver, un aplauso bonito. A ver, un grito grandioso. Una, dos, tres. ¿Por qué? Pues porque vienen los aficionados de... Y rápidamente lo vamos a hacer, porque ya están aquí listos, ya están inquietas. Están listas para triunfar. Aide y Jenny. Ellas son verde, por eso vinieron con su vestido verde. ¿Quién es Aida Isabel? ¿Tú, Mel? ¿Te gustaría dedicar tu presentación? Especialmente para toda mi familia, para mi papá, para mi mamá,
Para mi hermanito que está enfermo, para toda la colonia Nueva Madero, para mi profesora que cumple años, muchas felicidades, y para mi mamá que me va a tomar fotos. Ay, qué bonita ella. Y Jenny Aida Aria Ramírez, que tiene 10 años, ¿a quién le vas a dedicar tu presentación? Para mi papá, para mi mamá y para la profesora Marta, que ahora cumple años, y para toda mi familia. Al público presente. Más fuerte. Público presente. Para el señor que está arriba. Ese es muy importante, porque vi ese señor que dijo gracias, que es el que se va a encargar de ponerles un tema que se llama Hombres al borde de un...